Los pulpos, maravillas del reino animal. En el vasto y misterioso mundo del océano, existen criaturas que despiertan la curiosidad y el asombro de científicos, biólogos marinos y amantes de la naturaleza por igual. Uno de los seres más fascinantes de los fondos marinos es el pulpo. Estos invertebrados inteligentes y adaptables, pertenecientes al filo melasque y la clase cefalópoda, son conocidos por sus habilidades únicas y su comportamiento intrigante. En este ensayo, exploraremos a fondo el mundo de los pulpos, desde su anatomía y comportamiento hasta su papel en los ecosistemas marinos y su relación con los seres humanos. Anatomía y fisiología. Los pulpos son criaturas marinas altamente especializadas que han desarrollado características anatómicas únicas a lo largo de su evolución para sobrevivir y prosperar en su entorno. Su cuerpo, en forma de saco, está compuesto principalmente por tres partes, la cabeza, el manto y los tentáculos. La cabeza, la cabeza del pulpo es el centro de control de todas sus actividades. En ella se encuentran sus complejos órganos sensoriales, como los ojos, altamente desarrollados y capaces de detectar incluso la polarización de la luz y el pico, que utilizan para abrir conchas y acceder a su presa. También poseen una lengua raspadora llamada rádula, que utilizan para raspar la carne de sus presas antes de ingerirla. El manto, el manto es la parte más grande y bulbosa del cuerpo del pulpo. En su interior, alberga la mayoría de los órganos vitales, como el corazón, el hígado, los riñones y los órganos de reproducción. Además, el manto es responsable de la producción de tinta que el pulpo utiliza como mecanismo de defensa contra depredadores y para escapar de situaciones de peligro. Los tentáculos Los pulpos son conocidos por sus tentáculos largos y prensiles que pueden tener ventosas o espinas en su parte inferior. Estos tentáculos son altamente versátiles y se utilizan para la locomoción, la caza y la manipulación de objetos. Cada tentáculo está lleno de neuronas sensoriales, lo que les permite detectar y responder rápidamente a estímulos en su entorno. Comportamiento y adaptaciones. Los pulpos son famosos por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas. Han desarrollado una serie de comportamientos y adaptaciones impresionantes que les permiten sobrevivir en el despiadado mundo del océano. Camuflaje. Los pulpos son maestros del camuflaje. Tienen la capacidad de cambiar rápidamente el color y la textura de su piel para mimetizarse con su entorno, lo que les ayuda a evitar a los depredadores ya acercarse sigilosamente a su presa. Locomoción, a pesar de la aparente torpeza de su cuerpo, los pulpos son nadadores ágiles y pueden moverse rápidamente utilizando una propulsión a chorro de agua expulsada a través de un embudo ubicado en su manto. También pueden caminar sobre el fondo marino utilizando sus tentáculos comunicación, aunque los pulpos son en su mayoría solitarios, han desarrollado formas de comunicarse entre sí. Utilizan cambios en el color y patrones de su piel, así como señales químicas, para interactuar con otros pulpos y evitar conflictos territoriales. Estrategias de caza, los pulpos son depredadores eficientes que utilizan su inteligencia para cazar. Pueden abrir conchas y caparazones con su pico, y su agilidad con los tentáculos les permite atrapar presas rápidas y esquivas. Reproducción: La reproducción de los pulpos es un proceso interesante. La mayoría de las especies son semelpáricas, lo que significa que mueren poco después de reproducirse. Los machos transfieren su esperma a la hembra utilizando uno de sus tentáculos modificados, llamado ectocótilus. La hembra luego pone miles de huevos que cuida y protege hasta que eclosionan. Una vez que los pulpos bebés nacen, son por lo general larvas pelágicas que enfrentan numerosos peligros en el océano antes de convertirse en adultos. Inteligencia. Los pulpos son considerados algunos de los invertebrados más inteligentes. Han demostrado habilidades de resolución de problemas, aprendizaje y memoria sorprenden. Importancia ecológica. Los pulpos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas marinos. Al controlar las poblaciones de sus presas, como cangrejos y peces pequeños, ayudan a mantener el equilibrio en las cadenas alimentarias. Además, los restos de pulpo que caen al fondo del océano sirven como alimento para otras criaturas marinas. Relación con los seres humanos. Los pulpos también son importantes para los seres humanos. Son una fuente de alimento en muchas culturas y se capturan comercialmente en todo el mundo. La tinta de pulpo se ha utilizado en la cocina y la escritura a lo largo de la historia. Sin embargo, es importante destacar la necesidad de prácticas pesqueras sostenibles para garantizar la conservación de las poblaciones de pulpos y la salud de los ecosistemas marinos en general. La sobrepesca y la degradación del hábitat amenazan a estas criaturas maravillosas. En resumen, el pulpo es un animal marino extraordinario que continúa asombrando a científicos y amantes del océano por igual. Su inteligencia, comportamiento único y habilidades de camuflaje lo convierten en un ejemplo sorprendente de la diversidad y la maravilla de la vida en los océanos. Sin embargo, es esencial que trabajemos para proteger a estas criaturas y sus hábitats garantizando que futuras generaciones puedan seguir explorando y aprendiendo sobre estos misteriosos habitantes del mar espero que te guste esta información. Dale me gusta, suscríbete a mi canal y comparte.